Un saludo afectuoso a la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas. Agradezco como director de la Escuela República del Brasil poder participar en este magno evento y a la vez representar a nuestra querida comuna de San Bernardo. Es un incentivo para nosotros poder traspasar nuestras fronteras y demostrar nuestro arte. Para nosotros como grupo de la Escuela Brasil, grupo musical, es un honor viajar tan lejos e ir a demostrar lo que nosotros hemos construido con nuestro esfuerzo. Esperamos que a toda la gente de la Patagonia le guste el tema de tanto esfuerzo y eso, a disfrutar. Para nosotros, crear la canción que va a participar en el festival allá fue netamente inspirada por nuestra folclorista chilena Violeta Parra. Sus letras tienen gran sentido musical y han pasado por la historia muchos años. Un paso súper importante para la Escuela Brasil, ya que nunca hemos salido fuera de Santiago, o quizás sí, pero pocas veces. Y en avión y a Punta Arenas, mucho mejor, así que muy feliz de esta ocasión, así que a disfrutar y hacerlo mejor que la música. Queremos enviar un afectuoso saludo a Punta Arenas, a la región de Magallanes, de parte del Colegio República del Brasil. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que le han dado a esta escuela y a los alumnos. Mi nombre es Luis Sosa, yo soy el profesor de música del colegio y llevamos el tema Violeta es tu nombre florido, un tema que se hizo acá en los ensayos, fue cooperación de todos los muchachos, en honor, en el fondo en inspiración, por esta gran artista y gran folclorista de nuestro país que fue Violeta Parra. Un abrazo a todos y esperamos que les guste nuestro tema. Orgullo de Chile al cantar, Violeta es un hombre florido, belleza y entrega nacional, Violeta es un hombre florido, belleza y arte nacional.